Zaragoza ya respira Semana Santa por los cuatro costados. El obispo de Huesca, Julián Ruiz Martorell, será el encargado de dar el pistoletazo de salida con el pregón. La festividad religiosa atraerá a la ciudad más de 50.000 visitantes y dejará unos importantes ingresos económicos. Que yo lo subrayo, me dicen que es de 15 millones y medio de euros lo que supone estas fiestas para, eh, para la ciudad. Y lo digo siempre porque claro que la esencia de estas fiestas es una esencia religiosa, faltaría más. Pero no solo es una fiesta religiosa, también es una gran oferta cultural y, desde luego, de interés turístico internacional. Zaragoza fue declarada el pasado 18 de marzo fiesta de interés turístico internacional, siendo la primera de Zaragoza y Aragón que logra este reconocimiento. En principio, la pregonera iba a ser la soprano Montserrat Caballé, pero no ha podido ser por motivos de salud como consecuencia del accidente que tuvo en el mes de enero, pues nos manifestó su deseo de venir, habiendo suspendido el resto de, de, de actuaciones o de, o de presencia pública hasta finales de mayo. Pero finalmente, hace unos 10 o 15 días, eh, los médicos le desaconsejaron el desplazarse a la ciudad de Zaragoza porque debe guardar reposo por esa lesión de hombro que les comentaba. Los actos comenzarán el próximo 12 de abril.